ya está. Ya estamos aquí en Londres. Nos hemos arreglado un poco, aunque no lo parezca. Nos hemos arreglado y ahora vamos a comer un poquito porque tenemos mucha hambre. Nos ha gustado mucho el sitio, hemos elegido muy bien. Estamos en la zona de Mile End. Esto es lo que se ve por la ventanita. Este es José, os lo presento porque va a salir en unos cuantos de los vídeos. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, también, sí. Hola. Y nada, me va a ayudar un poco con la sesión si nos deja el fotógrafo gracioso que tampoco quiere salir de la cámara. Nos vamos a desayunar con él. Vamos a ir a una tienda que se supone, porque hemos estado toda la semana mandando emails y demás, que nos van a dejar algunas piezas para usar con mi ropa. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte, porque no sabemos si nos van a dejar al final o no. Ya estamos en la calle con la luz de Londres, typical light. Every day, cloudy day. Tenemos mucha hambre, mucho sueño. ¿Estás haciendo una foto a eso? ¿Qué vas a comer? Lo que haya. ¿Qué vas a hacer el día que no tengas que hacer fotos? Hay un montón de sitios a los que queremos ir. Y como no, será de ropa casi todo. Quiero ir a Glossier. Y esto no es un blog de maquillaje, pero hay Dover Street Market, que nos encanta mirar porque aún no tenemos dinero para ello. Porque es bien caro. Hay que buscar la calle de nuestro amigo ahora mismo. Ya hace frío. Hace frío. Maíz hace 20 grados. Y aquí hace 6. ¿Qué te interesa de la moda de aquí? La ropa es más barata que en Madrid, entonces es más accesible que la gente pueda vestir de marca. Que allí solo lleva muy poca gente. Un montón de las marcas así guay son de aquí. Un ejemplo, las iPhones allí te cuestan 110 euros, aquí te cuestan 75. No duele tanto. Bueno, ya hemos llegado. No he podido grabar mucho porque el señor Nicolás, que es el querido fotógrafo que va a hacer las fotos, el chico no quiere que le graben, así que eso es lo que hay. Lo que hemos hecho ha sido mirar tiendas, ver lo que nos interesa, conseguir algunas prendas que quisiésemos utilizar para complementar la sesión. Y hemos vuelto aquí, hemos visto todos los looks y para quién queremos cada look. José se ha dormido en el suelo mientras planeábamos todo, porque ha sido un día realmente agotador, es como si no hubiese terminado desde ayer. Así que nada, mañana toca el día definitivo, el día de la sesión de fotos. Y a ver qué tal sale. Después de decidir todos los looks y tal, pues y yo nos hemos ido a dar una vuelta al centro, porque como hacía meses que no veníamos, pues echábamos de menos algunas cositas. Y aparte, yo tenía muchas ganas de ir a una tienda que es Glossier. Es una marca de maquillaje que promueve más el cuidado de la piel que el propio maquillaje. Y quería enseñaros lo que me compraron en unboxing. Te lo dan en esta bolsa con tu nombre. Se llaman Barbara. Y dentro te dan este estuchito. Te lleves lo que te lleves, siempre te dan este estuche. Pues esto os lo voy a enseñar. Se llama Cloud Paint. En el tono Dusk es como un colorete y también te lo puedes poner como bronceador y queda súper natural y súper guay del Paraguay. Stretch Concealer, un corrector. Este es muy guay porque es muy natural y este es, así viene, es una pasada. Mira qué guay se ve. Wow. Mira, mira. Wow. Te encanta, ¿eh? Increíble. Y es en el tono G7. Ahora vamos a cenar una cerdada ultra procesada que no os la podemos enseñar porque no queremos promover. Porque no le queremos hacer publicidad a McDonald's, no vaya a ser que se vayan a forrar. McDonald's España hace muchos años quitó un producto de su menú que nunca entendí el porqué.
siendo el mejor producto que tiene el McDonald's, que al euro debe ser 1,12 euros. ¿Qué es esto? Se llama Hot Apple Pie. Un pastel de manzana frito. Pastel de manzana frito. Pero no te es el postre. No sé por qué no lo volvéis a poner el menú. O sea, yo mínimo 15 euros me puedo gastar al mes en esto. En fin, vamos a descansar y mañana, bueno, os enseñaré lo que pueda. Y haremos lo que podamos, ¿verdad? Ah, sí. Hola. Tengo que hablar muy bajito, no sé si se me va o ya estamos. Con el shooting hemos empezado. No he podido grabar mucho porque, en fin, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que preparar. Fondos, el primer modelo ya está aquí, ya le estamos haciendo las fotos. Y todo muy guay, lo hemos preparado todo aquí. Me he metido aquí en la cocina. Hemos comprado guarrerías. Estas son las guarrerías que hemos comprado. Ya están ahora haciendo fotos al primer chico. Ya ha llegado la segunda chica. Es una pasada. Estoy flipando de lo que está molando. Y bueno, hemos elegido ese fondo azul para hacer algunas fotos, así como algo extra. Todo muy guay, muy guay. Qué ilusión. O sea, está siendo uno de los mejores días de mi vida, de verdad. Hemos ya trabajado con una chica y un chico y falta la última chica. Os enseño qué vamos a comer. Asistente de cámara. Bueno, menudas pintas en verdad, ¿eh? Y la hago ya sin el vídeo, más. Dios, es que mi pelo. Dios, necesito un haircut o something. Bueno, ya hemos terminado. Estamos muy cansados, pero ha merecido la pena. He podido grabar lo que he podido, no todo. Entre que Nico no se deja grabar y luego que yo también estaba súper concentrada en hacer todos los estilismos, en que los looks quedaran guays y utilizar, pues eso, todo lo que tenía que utilizar, pues claro, no podía estar tan pendiente de esto. No puedo enseñaros nada porque hay que revelarlo todo, porque está hecho en analógico. Comimos allí, todo bien, los modelos muy bien cuidados y muy guays. Y ahora nos vamos a ir, nuestro japonés favorito de Londres, ¿no? Burger King. Que se llama Taro, está en Soho. Y nada, vamos a comer. Estoy súper cansada.
mañana. Yo estoy comiendo mierda de esa. Hola, buenos días. Ya es el último día, así que me toca todo un día libre para ver las cosas que nos gustan. Tiendas de ropa. Oui, oui. Vamos a ver con nuestro amiguito. Nos va a enseñar más cositas del barrio y luego ya estaremos por el centro también. Yo creo que ya voy a terminar. Voy a terminar el vlog aquí. Sí, era un pie. ¿Por qué Josito ha tenido un accidente? Es una ampolla. En el dedito. He grabado lo que he podido. He guardado la concentración para lo más importante, que era la sesión de fotos. Y como lo que vamos a hacer hoy es relajarnos y tal, os voy a enseñar un poco por dónde vamos a ir. Pero nos vamos a despedir aquí. Daros like, suscribirse, darle a la campanita. Que le deis like para que yo sepa que tengo que subir más contenido como este. Suscribiros si queréis seguir atentos de mi camino, my journey, para que podamos seguir juntos aquí haciendo más cositas interesantes, más proyectos, porque hay aún muchísimos más proyectos que quiero hacer durante este año. La campanita para que os avise de cuando suba el próximo vídeo, que será prontito. ¿Está todo? Está todo. Así que bye.